Espero que se encuentren muy bien. Ya llegamos de el bailable de mi niño. Nos dijeron en la escuela que si queríamos nos podemos traer a nuestros niños ya a la casa. Son como las 10:30, creo. No he desayunado, voy a desayunar apenas. Yo y mi niño me lo traje porque hay mucho que hacer el día de hoy. Porque pues en los días siguientes, en el fin de semana, voy a estar trabajando. Entonces quiero aventajarle mucho al quehacer. Vamos a almorzar y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y pues sí, chicas, me gustó mucho cómo bailaron los niños. Se me hicieron bien bonitos todos. La verdad es que todos los bailes me gustaron. Y pues vamos a continuar. Bueno, chicas, acomodé un poquito mal el tripié, así que no se ve muy bien. Pero lo que hice básicamente antes de que se vaya el sol es tender una tanda de ropa blanca que había salido. Entonces, pues eso me dediqué a hacer aprovechando que hay sol. Chicas, muchísimas gracias por estar en este vlog. No olviden suscribirse, regalarme un like y dejarme un lindo comentario. De igual manera, les agradezco mucho, mucho a las personas que están comentando mis videos. De aquí me voy a pasar al comedor a darle una buena limpiada. Y después voy a darle una pequeña ordenada a la sala. Porque la verdad es que tenía cosas para acomodar. Bueno, la ropa ya la había doblado. Pero sí quería darle una sacudidita aquí y todo a la sala. Agárrense que hoy sí tengo bien sucia la casa, bueno, por la parte de arriba, la parte donde dormimos y eso, esa parte está muy sucia. Así que acompáñenme a hacer la limpieza profunda del día de hoy. Y bueno, es que el día de hoy no tenía tan tirada la parte de aquí abajo, así que me dediqué únicamente a acomodar estos trastes que ya estaban limpios y secos. Los voy a poner en su lugar, también voy a darle una limpiada a las repisas y obviamente pues también voy a lavar los trastes. Y bueno, después de eso, como ya les había dicho, voy a tratar de limpiar las repisas. Utilizo pues es un pinol, es pinol pero el que es de olores. Y es el color rosa el que estoy utilizando y lo diluyo con agua. Y también voy a estar utilizando un desengrasante, utilizo el de Mr. Músculo para la estufa. What you got yourself into? What you got yourself into? Bueno, chicas, así fue como estuvo quedando en la parte de aquí abajo. Nada más hice eso. A ver, chicas, ¿quieren que les enseñe la verdad de la verdad? ¿De que tengo un desmadre de los días que no sé qué hacer? ¿O quieren que finja que soy una persona muy limpia? No, 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 es que no puedo, no puedo. Tengo miedo de verdad. Tengo miedo de lo que les voy a mostrar. Tengo miedo de sus juicios perfectos, de la perfección. Esa es una probadita de cómo tengo la parte de aquí arriba. Sí, pareciera que todo lo aventé ahí, pero no, es ropa limpia que subí allá abajo. Muchas cosas sucias. Y bueno, todas esas bolsitas de Shane no es ropa que compré, sino que como las reuso y las clasifico. O sea, pongo como trajes de baño, gorritos de Navidad, bufandas y las meto dentro de las bolsas y las acomodo en el closet. Pero como son ropa de temporada, pues las tengo en esas bolsitas para que no se empolven. No crean que son compras de Shane. Las voy a acomodar, nada más las reuso. ¿Y qué pasó? Es que ahorita andaba buscando algo.
a las prisas cuando me fui a la, de la, me fui a la escuela y pues dejé todo tirado. Ahí hay zapatos tirados, hay de todo, todo. Pues vamos a acomodar todo. Lo primerito que empecé a hacer es acomodar las bolsas de la ropa que ya les había dicho, porque ahí las tengo organizadas. Y también saqué los zapatos de una vez para darles una acomodada. Saqué más que nada los zapatos de invierno porque tenía muchos zapatos como para el calor, guarachitos y eso. También limpié mis botas y estuve acomodando pues toda la ropa de aquí que iban ganchos, que iba colgada en el closet, en la parte de mi esposo y en la parte mía también. Y como pueden ver, sí teníamos mucho desastre. Pero más que nada de que diario nos cambiamos o que casi toda la semana estoy lavando y la ropa se me va pues acumulando de una u otra manera que no tengo tiempo. Siempre en lo que doblo la ropa me puse a ver videos en YouTube de también inspiración, de gente que motiva a limpiar. Y la verdad es que sí motivan, ¿eh? La verdad es que sí me gusta hacer esto. Y estarlos escuchando en la televisión me ayuda a que pues se me pase más rápido el tiempo. Y bueno, chicas, vamos a tender la cama también porque hay muchas cobijas. Tengo que sacudirla. Y bueno, más que nada son cobijas. Es más bulto de tantas cobijas, a eso me refiero. Como dormimos con tres cobijas por ahorita que está haciendo mucho frío, la verdad. No voy a aprovechar para darle una pequeña barrida rápido y seguir tendiendo mi cama. Bueno, chicas, así fue como estuvo quedando el cuarto. Pues qué diferencia, la verdad. Ya quedó limpio esta parte y ahora vamos a continuar con el pasillo, que la verdad tengo un reverendo desorden aquí también. Aquí viene mi niñito y me está ayudando. Y la verdad es que eran muchas cosas que habíamos puesto aquí, ropa que doblar, que acomodar, compras navideñas, etcétera. Entonces me estaba dedicando a acomodar todo eso. Mi niño, el pequeño, siempre me ayuda. El niño grande también, mi otro niño, el más grande, me ayuda mucho, pero él, su papá se lo lleva a trabajar. Entonces, pues él le gusta también andar con el papá y pues le ayuda básicamente a trabajar. Y bueno, este, como este niño está más pequeño, él pues me lo deja un rato más y también pues me ayuda aquí en la casa a trabajar de diferente manera. Porque pues sí, chicas, nosotros también trabajamos, pero de diferente manera. Y bueno, vamos a continuar doblando toda la ropa que estaba en el pasillo. Me la traje para acá, para la cama, pues para acomodarla y también doblarla. La verdad es que tenía bastantes cosas, diría mi mamá. Hay muchas garras para doblar. Pero sí, o sea, son mucha, mucha ropa y no tiene fin. Todas las semanas, créanme que hago lo mismo. Y casi siempre, en estos vlogmas navideños se van a dar cuenta que casi siempre estoy con la casa, aunque todos los días haga algo. Vine para la parte de acá para organizar y también estar limpiando todo esto.
que la verdad se vuelve un caos día a día porque todo mundo se arregla aquí, todo mundo saca cosas, incluyéndome. Y yo creo que aquí sí me echo la culpa porque sí hago un desmais a la hora de arreglarme y esas cosas. De ahí me paso al cuarto de mis niños a ayudarles a tender su cama. Esta vez cambié las sábanas y también sacudí pues toda la recámara, lo que viene siendo la cabecera, también su mueble de la televisión, todo eso lo estuve sacudiendo y acomodé un poco el closet, nada más que no se los grabé. Y también pues estuve barriendo su recámara y también la trapié. Y bueno, chicas, paso a recordarles que si les está gustando este tipo de videos, háganmelo saber por favor con un like para yo seguirles subiendo videos. Y también, chicas, ayúdenme a crecer este canal para que más personas lo vean, comentando, dejándome sus lindos comentarios, regalándome like y si les gusta mi canal también suscribiéndose. De verdad se los agradeceré mucho, mucho, mucho. No saben cuánto me apoyan a seguir con el canal, porque pues si no, de lo contrario voy a tener que dejar de subir videos, chicas, porque pues no tiene caso, ¿ok? Bueno, las dejo con el video. Ando bien cansada, bien apurada. Andamos. Me andan ayudando mucho mis niños. Javier, acomódalo, por favor. Mira, se te cayó. Cargué asada con sopa de arroz y frijoles. Y ya te dan tus tortillas y todo. Me gusta encargar ahí. Me gusta la comida. Y ahorita que ando bien apurada, de verdad, si me pongo a hacer de comer, ya son las 3 de la tarde. Llevo desde las 8 de la mañana limpiando la casa. Bueno, chicas, ya por último me puse a trapear la parte de aquí arriba. La verdad es que ya andaba ya bien cansada y ya no les grabé tampoco mucho de lo que hice. Y bueno, chicas, así fue como estuvo quedando la parte de aquí arriba. Y ya después de esto, chicas, me fue a hacer unos mandados que ocupaba. Chicas, esto fue lo que estuve comprando. Pero lo que más me gustó fue esta paleta. Es de Amor Oz. Pero vean qué hermosa. Y los tonos que se usan bastante en esta temporada. Y en general se usan bastante estos tonos. Yo creo que a todas les gustan. Y son las paletas que más utilizo para maquillar con esos tonos. Me encantó. Fíjense, chicas. Acabo de limpiar. Pero quiero que vean cómo juegan mis niños todavía. Tan chiquitos todavía. El más grandecito ya es último jalón, yo creo, para hacer eso. ¿Cuál cebolla? Esa, la que está arriba. La roja con cebolla. Mira. Ahora me tocó lavarlas aquí con agua caliente. Ay, está bien caliente. Las voy a dejar así un ratito remojando. Y te ya las lavo.